Ok, ahora que ya tenemos completado todo lo de la arena, me la ha completado todas las dificultades sin ningún problema. Vamos a por la siguiente de las misiones que vamos a cubrir en este vídeo, que no es otra cosa que la arena, en este caso mecánica, un evento que ya conoceremos, así que literalmente intentaré cubrir lo que es la parte del oro. Hola, visitante del festival de Irodori. Vengan a probar suerte en la nueva innovadora arena mecánica. Hola de nuevo, Komakata. Vale, sí que me acuerdo de ti, ¿vale? Pues parece que vamos a tener una nueva arena mecánica bien divertida, ¿no? Aquí con la señorita Rujin y demás. Así que vamos a por todas. Ya sabéis que es muy divertido y se parece al ajedrez, ¿no? Y todo eso con las cositas que podemos hacer. Y hay que distribuir y aprovechar al tope los mecanismos. Además, esto es jugar y jugar. Obviamente que creo que este es uno de los eventos que más tiempo va a necesitar para que lo tengáis todo completado. Porque luego suelen haber muchas recompensas. Aquí está explicado todo, ¿vale? Lo de las arenas, muy bien. Esto lo es siempre un poquito tal cual. Y bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Lo que son, aquí están los dos típicos, ¿no? Tenemos la dirección del viento. Y aquí está un poco las cositas y demás. No veo... A ver, el tema de recompensas y tal. Claro, supongo que hay que hacer puntajes. O sea, esto tiene pinta larguito. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. La dirección del viento. Y vamos un poquito a ver qué tal va esto, ¿no? Ya sabéis, esto es lo de los palitos, así que vamos a ir con calma. Ahí, por ejemplo. Vale, empezar. Así voy bien. Vale, aquí os explico. Nuestro amigo va a ser o bien el Prota Geo o bien Zhongli. Ya que el Prota y Zhongli meten los bonitos, en este caso, pilares y temas. Y eso pues bloquea muchas veces el tema de los enemigos. Pero bueno, si os cambiáis el Prota Geo, lo que digo, va a ser mucho más sencillo. El tema de la arena mecánica. Y ojo, parece que aquí tenemos puestas algunas, ¿no? Así que esto ya está. ¿Qué está pasando? Todo bien hacia aquí, ¿no? Vale. A ver, se supone que aquí cuando vengan los enemigos, ¿no? A ver, vamos a decirle... Podemos poner unas cuantas torretas más, ¿no? Vale, pues por ejemplo aquí vamos a poner... Vale, una de estas. De ánimo. Y aquí vamos a poner el daño, porque el daño al final es muy importante. Esta zona, como podéis ver, va a comerse prácticamente todo lo que es la pegada de los enemigos. Así que lo que vamos a hacer es colocar aquí la gran mayoría, ¿vale?, de torretas para poder evitar que esta zona se convierta en una locura. Vamos a poner también un mecanismo electro por aquí. Y aquí vamos a poner el electro y uno a Anemo. Vamos allá. Muy bien, ya tenemos en este caso prácticamente 12 de 14. Yo creo que con esto ya voy bien, así que ya sabéis. Vale, no podemos hacer daño, pero sí que podemos hacer, en este caso, lo que digo, el truquillo. Adiós. Si se caen abajo, el enemigo quedará KO. Así que, como ya sabéis, aquí con Jin podemos hacer un poquito, no, que esto juega sucio. Pero se pueden hacer un poquito de tirarles con el ataque cargado, por ejemplo, los tiramos para allá y ahora cogemos y hacemos ¡pum! Fuera. Y adiós. Vale, ahí como veis el slime está avanzando, pues nosotros lo que vamos a hacer es buscar... Vale, ya está, lo hemos reventado. Tenemos lo de los puentes. Es bastante sencillo este tipo de evento. Y lo que digo es que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y aunque aquí hayan cambiado cosas, mira, por ejemplo, ¡boom! Al amiguito, pues lo tiramos para atrás. A esto no le hacemos daño, pero sí que lo suficiente. Como yo ahora, por ejemplo, cojo aquí al chamán y ¡pam! Fuera. Hay que decir que meten bastante aquí los... Adiós, fuera. Vale, estamos intentando que no pase ninguno aquí. Lo digo, si se nos acumulan, activamos y quitamos el mecanismo y fuera. Mira, viene rápido, pero es que no puedo hacer nada contra lo que hemos puesto. Vale, ahí esto los tiramos un poquito para atrás. Y aquí pues... caen rápido, ¿no? Ojo, está sobrevivido. Vale, vale, aquí está el pesado. Ay, que no estaban enganchados, claro. Ahí está. Uy, espera. Fijaos, este, ahora cojo y hago pum, fuera, ya está. Así de rápido. Por ahí arriba no viene nadie, de momento está todo bastante bien. ¿Podríamos construir más mecanismos? Sí, pero ¿nos va a hacer falta? No. Ahí está, nosotros los vamos tirando. Vale, ahora por ejemplo ahí que viene el golem, sí que podemos controlar un poquito la zona. Y lo que digo, en caso de emergencia, si vemos que esto no va a funcionar, quitamos el puente, pero cuando esté encima, ¿vale? O sea, fijaos, está encima, ¿no? Adiós. Venga, amigo. Se cayó. Quedan pocos ya. Ahí viene otro. Este lo que podemos hacer es... Ahora ya no podemos activar el puente. Podemos quitarle el segundo. Pero lo que voy a hacer es literalmente venir aquí y intentar empujarlo, ¿vale? Tenemos que hacer el truquito de Zhongli. Ahí está. ¡Bumba! Ponemos el pilar y como podéis ver, se queda enganchado.
¿vale? Y con eso podemos jugar para que lo destroce. Esto también pasa con el prota Geo. Literalmente nos va a permitir... ¡Ojo! ¡Se ha curado! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha curado? F en el chat, chaval. ¿Por qué se ha curado? No, no me lo esperaba. Vale, aquí lo que vamos a hacer es quitar el puente cuando estén los dos, ¿vale? Ahí esperamos. Adiós. Uno menos. Perfecto. Por lo que digo, se me ha pasado un bicho. Ha sido un poquito la... ¡Epa! Que esto no había otra vez. Vamos a centrarnos en el puente. Vamos allá, vienen por aquí. No pasa nada. Cuando estén pisando el puente los dos, cogemos y quitamos el puente. Y ya está. Ahí va. Uno, dos y... ¡Adiós! Perfectísimo. Y ahí está el tochaco que acaba de palmar. Vale. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Ya! ¡Sí, audaz! ¡No! He llegado tarde. Bueno, para esto no llego tarde. ¡Adiós! Mola bastante, ¿eh? Yo os lo digo, esto al final... ¡Ah! Es que... ¡Jope! Sale, tarda mucho. Ahí estamos. Fuera y listo. Fin de la etapa. ¡Bumba! Enemigos derrotados, 94 y 2.890 puntos. Nuevo récord conseguido. Como habéis podido ver, con esto lo que vamos a hacer es desbloquear la siguiente de las arenas. Al final son un montón de arenas. No es muy complicado ya que estamos un poquito, ¿no?, en lo de siempre. Voy a ver el tema de recompensas que da, pero es una cosa que la gente había pedido bastante. O sea, es lo que digo, es divertido. Pero no veo que nos den aquí nada, ¿no? Literal, o sea, what? O sea, esta hora, por ejemplo, está desbloqueado esto. Pero no me dan nada por completar, o sea, no entiendo. Deberían de dar alguna recompensa, ¿no? O algo, por lo menos. Ay, no entiendo. Esta es la del día 2, estas son las primeras. Y luego estas son la... el modo difícil, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Vamos a hacer ahora el puente del letargo de espiritual. Y por lo que veo, cambian las bombas y tal. Eso está guay. Y claro, aquí, mientras estén congelados. Vale. Hay que tener cuidadito con eso. Pero no lo veo complicado, o sea, literalmente... lo que no entiendo es que no hayan recompensa. A ver. Sí, hemos completado la misión, pero no hay ninguna recompensa en todo el evento de este acto. A ver. Vamos a ver. Arena mecánica. Ah, vale. Ahí está. Vale, aquí está lo que tenemos que hacer. Vale, en fuerza impetuosa hay 1.500 puntos, ¿vale? Que es lo mismo, sería como el modo difícil. Vale, entonces voy a hacer por lo menos las cuatro para que veáis un poquito de estrategia de cada una de ellas. Y luego fuera de cámaras me lo daré en impetuosa y demás. No lo veo muy complicado, pero lo que digo, son de nuevo... es que son 60 protogemas al final por cada una, o sea, está bastante bien. ¿Es pesado? Sí, probablemente sea lo más pesado de todo. Pero yo creo que vamos a disfrutarlo. La verdad que esto, con tiempo, lo hubiera pasado todavía más en grande. Pero bueno, vamos a ir a jugar una partidita. Y vamos con la siguiente arena mecánica. El puente del letargo espiritual. Vamos allá. Ah, vale, eso es para ver, se puede ver todo, ¿no? Vale, pues empezar. Ahí está, vamos allá. Ya sabéis, si queréis hacerlo más fácil, el prota y al lío. Con eso es bastante, bastante sencillito el poder completarlo todo. Ok, pues tenemos 10 minutitos. Espera, vamos a ponerlos... A ver, esto literalmente, ¿no? Si no me equivoco es... Aquí está la salida, aquí tenemos la pedazo... Aquí hay que meter la... Vamos, aquí hay que meter la final boss. Vale, aquí yo lo que haría es meter literalmente... Es que claro... Hay que combinarlos. No tenemos los de fuego, que son los que más ayudan. Y eso pues es un pequeño problema. Ahí está. No, cepos. Vamos a poner aquí cepos y vamos a construir aquí las ballestas. Una por aquí y una por aquí. Vale. Y por aquí hay que meter ballesta aquí en medio, literal. O sea, ahí está. Vamos a meter otra ballesta aquí. O sea, aquí vamos a meter todo lo que podamos. A ver, el tema es, por aquí tenemos los cepos. Pero aquí yo también, en este caso, por ejemplo, en una de estas zonas... Pondría por si acaso un cepo para tenerlo listo, ¿vale? Y aquí sí que vamos a coger y vamos a meter una de estas por aquí para mejorar.
Y la otra la vamos a poner aquí. Ah, no, ya tenemos el tope. Pues vale, vamos a comenzar partida. A ver qué pasa. Ya sabéis que con lo bueno es que, por ejemplo, con Jin... A ver, aquí poco podemos tirarlos. Pero podemos desactivar los puentes. Estaría por un lado este puente de aquí y por otro esto. Creo que se activa... No, solo hay un puente, ¿no? Vale, solo está ese puente y se activa desde aquí arriba. Así que lo importante y lo tocho es que tengamos esto controlado. Como podéis ver, las ballestas son, por así decirlo, lo que más daño mete. Meten un daño brutal, un daño que nos va a permitir hacer una puntuación buena. Y al fin y al cabo aquí, lo bueno es que esto va a hacer puntuación. Si los enemigos vienen muy rápidos, cogemos y ¡pum! ¡Fuera! Ya está. ¿Veis? Aquí la habilidad de Jin, por ejemplo, está muy rota. Pero es que podéis coger... Y por ejemplo aquí cojo y planto un pilar con Zhongli, ¿vale? Y muchos de los enemigos se van a chocar contra él de manera estúpida y nos va a dar tiempo para poder acabar con ellos fácil. Lo que digo, cuando vengan los tochos es cuando hay que coger y usar esto del puente. Por ejemplo, esa oleada de slimes que viene por ahí sí que puede ser un problema si no lo reventamos bien. Así que vamos a observar si se meten bien en el puente. De momento parece que están aguantando poco, así que bien. Vale, yo creo que no hace falta contra estos. Ahí está, lo empujamos para atrás y al lío. Vale, se cae. Vale, aquí. No, no. Tenía que poner un cepo, tío. Vamos a poner otra torreta. Vale. La cosa va bien. Ya hemos superado la puntuación, ¿eh? Ahora lo que digo, vienen los guardianes. Pues, por ejemplo, cuando... Si los dos llegan al puente, nosotros podemos coger y asegurarnos la destrucción de ellos haciendo esto. Esperamos a que los dos... Ah, el otro se ha metido con... Ahí, ahí. Ahí. ¡Oh! Adiós. Para afuera. Vale. Ya lo habéis visto. No hay puente. Todo ha funcionado bien. Esto tarda, tiene un poquito de cooldown. Pero, por ejemplo, ahora yo puedo colocar aquí el pilar. Y aquí tenemos que se rayen un poquito. Yo creo que lo suficiente incluso para que pueda volver a activar esto, si no me equivoco, en timing perfecto. A ver, no, va a ser que no. Vale, espera. A ver. Cepo por aquí. Que me están aguantando la vida. Vale, uno ya está fuera. Aquí hay otro cepo. Vamos a meter otro cepo. Y a cepos va a ir la cosa. Y otro cepo por aquí. Vale, ahí está. Venga, venga, venga. Lo bueno aquí es que está la última oleada y esto le revientan. O sea, ahí está. ¡No, no, no! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! Ahí, perfecto. Vale, ya hemos superado los puntos. ¡Ojo, ojo! Se viene lo tocho, se viene lo tocho. No, 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 no. Vale, vale, vale. Hay que congelar. Vale, ese va a pasar. Ese no puede hacer nada. El grandote me lo voy a quitar. Así de fácil. Adiós. El grandullón ha pasado. Ah, no, no. Se lo ha reventado. Ostras. Poca broma. Vale, vamos aquí con cepo y vamos con torreta. Vale, esto es lo bueno, que caen bastante rápido. Ojo. Ese es el tocho de turno, ¿no? Vale. Vamos a meterle el pilar. Ahí está. Se enganchará. Todo va según lo previsto. Venimos por aquí. Metemos un cepo por aquí. No, no me ha dado. ¡Ah! Me he enganchado y no le he dado bien. Ah, FF. Bueno, cae. Ya está. Lo hemos conseguido. Pues ya lo habéis visto. Ha sido bastante perfecto. Victoria perfecta además, ¿eh? ¡Ojo! Ya lo habéis visto. Estrategias rápidas para seguir y todo esto, pero que están chulas, ¿no? Para poder completar todo el tema de las torretas de una manera fácil, eficiente y divertida. Ok, pues vamos a seguir con la arena mecánica. Ya sabéis que hemos completado aquí algunas de sus aventuritas, pero ahora vamos a intentar completar en este caso las siguientes. Estas de aquí ya están completadas, hemos hecho buenas puntuaciones. Esta incluso ya me la he pasado fuera de cámaras, ¿vale? En otras de esto, así que lo que digo, básicamente por el tiempo que queda voy a venir aquí a full, ¿vale? Aquí como podéis ver, esto voy a coger, por ejemplo, a ver. Esta es interesante. A ver. ¡Oh! Vale, esto es buenísimo, esto es importante. A ver, las minas me parecen fuertes. Vale, esto es mayor daño.
y esto. Yo creo que así voy bien. Ahí a full, vamos a ver. Pues nada, vamos a darle. Como ya sabéis, aquí Zhongli, Jin nos puede venir bien para hacer un poquito las cositas extra. Y bueno, vamos a ver cómo va esta zona, ¿no? Aquí tenemos varias cositas. Aquí está la zona que hay que defender. Y básicamente, por lo que estoy viendo yo, a ver, tenemos dos opciones. Una de ellas sería poner algo por aquí todo en centro en plan locura máxima. Yo creo que para empezar puede venir bien, ¿vale? El tema es que de fuego, como veo, ahí, claro, aquí lo que hay que meter son minas, obviamente. Hay que meter minas. Minas tándem. A full, amigos. A ver. Una de hielo por aquí. Y una de hielo por aquí. Vale, por aquí vamos a meter de torreta una de las de hidro. Y aquí otra ballesta. Vale, me quedan puntos para nada, así que vamos a darle. Vale, y a ver qué tal. Obviamente aquí, lo que digo, tenemos las de fuego en la parte de atrás. Pueden estar guay, pero esto lo bueno es que es una zona en la que creo que con el tema de Anemo podemos hacer bastante, bastante daño. Fijaos lo rápido que van estos bichos. Ahí está, pumba. La clave son estas. Vale, este ahora va a intentar pasar. Pero que yo, en 7 segundos se activa, pero yo lo hago pum. Y listo. Lo habéis visto, ¿no? El truquillo. Jeje. Sí, Jin, estás OP, lo siento. Luego decís que Jin no es buen personaje, pero a mí me encanta. Vale. Ahí vienen unos cuantos, me van a caer rapidito. Ojo. Podemos pararlos un poquito, ya sabéis, con el truquillo y sea suficiente para que, por ejemplo, aquí las minas se los revienten y luego el resto de gorritas pues también ayudan a eso. Si no es una, será lo otro. ¡Ojo! ¿Y esto está pasado? ¿Qué dices? ¿Dónde van? Porque están dando la vuelta, o sea, no entiendo nada. Ah, vale, esto será que dan dos vueltas y después es cuando intentan meterse, ¿no? Vale, vale, este está esquivando muy bien y ahora yo le hago ¡pumba! Vale, y ahí vienen los tochos, amigos. Ahí vienen los tochos, así que con Zhongli vamos a bloquearles. Ahí está. Venga, venga, venga. Vamos a meter más minas por aquí. Vale, aquí es una zona perfecta para mina, por lo que veo. Vale, ahí está. Mina, pum. Ah, no, que tengo el tope. Vale, vale, vale. Ah, no, porque claro. Es que literalmente, viendo que por aquí no vienen, me interesa más destruir esta. Ahí está. Y ponerla en el otro lado. Concretamente aquí. Aquí sí que van a pasar, ¿veis? Ahí están los enemigos. Boom, explota. Pues vengo y pongo otra. Es mirar un poco la ruta que hacen los enemigos y ya está. O sea, realmente ya hemos conseguido la puntuación, así que ya está. Y no creo que haya ningún problema. Aquí no hay límite ni cosas, aparte del límite básico, obviamente, de las cosillas estas para construir. No hay un límite como las otras veces que teníamos que hacer menos de 12 construcciones, tal. No, no hay. Vale, esta. Bueno. De nuevo, venimos con Zhongli, ya sabéis. Vale, ahora ya hay tochitos, poca broma. Fuera para allá. Vaya, va que van. Aquí va a haber una explosión un poquito grande, poca broma. Vale. Ahí está. Bueno. Jeje. Que sí, que no estoy haciendo lo más legal del mundo, con Jin, pero es lo que digo. Es como si ya la cojo aquí y hago pam, planto esto. Pues obviamente estoy ganando mucho tiempo, lo estoy echando para atrás. Las ballestas pueden acabar rápido con cualquier problemita. Es lo que hay, tenemos las minas, tenemos todo así. Por ejemplo, lo que... ¡Ah! FF, ese no tenía que haber llegado a la mina tan rápido. Bueno, vamos a ver. ¡Pum! Lo bloqueamos para que se carguen las minas, ahí está. Y ahora contra este, pues lo fácil. Lo tiramos un poquito para acá, lo vamos golpeando, listo. Y ahí ya no hay enemigos. Ya lo habéis visto. ¡Ojo, ojo! Ahora viene el mastodonte, el tocho, espera. No, no, las minas no, las minas no. Ahí, 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 ahí. Que aguanten las minas, que aguanten las minas. Oh. Tenemos una mina, tenemos una mina. Vale, 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 vale. Aquí hay más. Ahí está. Lo intentamos parar un poquito. A ver, se va a comer la mina y va a morir. O sea, no os preocupéis. Ahí estamos, perfecto. Vale. Y
ahora para los de aquí se van a comer la tamina. Así que todo va según lo previsto. Pero este, ojo, que no la lía, la vamos a tirar por aquí. Y este vamos a hacer más de lo mismo. Pum, fuera. Ahora, ya está. Fin de la etapa, ha sido sencillo. 3000, victoria perfecta, like a boss. ¿Qué queréis que os diga? Me lo he pasado en grande y me lo he pasado guay, me lo he pasado divertido. Pues bueno, vamos a ver porque todavía queda otra cosita aquí, ¿no? De nuestra querida arena mecánica, así que vamos con la última partida. Obviamente yo fuera de cámaras voy a conseguir el resto de cositas, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo ahora es para lo de Shinkyu porque me queda poco tiempo, pero lo que digo, tengo que grabar, editar los vídeos y demás. Vamos con la última. Vamos a transformar esta aquí, ¿vale? Vale. No quiero alcance. Esta sí. Esta también. Vale. Yo creo que así voy bien. Vamos allá. Vamos a darle. Vale, a ver, aquí el tema es, por lo que estoy viendo, el recorrido es bastante bestia. No hay puentes, no hay nada, y van a salir por dos lados, ¿no? Concretamente, por tres. Vale, esto de aquí tiene que estar preparado para cualquier cosa. O sea, aquí es donde vamos a meter nuestro principal ejército de torretas, ¿vale? Tenemos las torretas de piro, que aunque no las podamos mejorar, ya sabéis que hacen bastante daño. Y ahí tenemos un cepo. Vamos a meter aquí una combinación de torretas, ¿vale? Pero lo que digo, sobre todo, dos de piro por aquí. Y ojo, esto, aunque sea el último bastión, aquí vamos a meter también piro, ¿vale? Estas de aquí van a ser clave porque van a estar tocando las dos una buena zona. Y aquí, por ejemplo, la de hielo nos puede venir bastante bien. Si ponemos, agua y agua nos va a venir también bien. Vale, aquí en el centro vamos a buscar, ¿vale? Es lo que digo, esto voy a buscar también una de hielo para ralentizar. Y ahora aquí pues vamos a hacer más de lo mismo. Ponemos una... Ah, no, ya tengo el límite, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Así que tal. A ver, lo bueno, tenemos a Jin, tenemos a Zhongli. Esto ya sabéis que el truquillo no nos va a fallar. Vamos allá. Este es el último de los desafíos de lo del festival. Y con este ya os traeré el gran pillar aquí a Shinkyu like a boss. Aunque bueno, me va a dar para tirar una tirada. Porque yo ya tengo a Shinkyu en C6. Así que poco va a valer. Bueno, aquí van a caer rápido. Vale, por aquí no hay problema. Por lo que estoy viendo, salen bastante rápido. Y en general, pues, poco van a durar, ¿no? Vale, por ahí viene, ojo, magos. Vale, a los magos les podemos hacer la 3-14, por ejemplo, si... ¡Pum! Ahí estamos. Vale, por ahí veo que aguanta bien todo. El tema de los magos es que una vez les quitemos escudo, vamos a poder tirarlos con Jin, ¿vale? Entonces eso nos puede ayudar bastante. Esperamos aquí a que se rompa, muy bien. Vale, este lo tiene fuera. Pues ahora hacemos, ¿vale? Lo tira el otro. ¡Pum! ¿Veis? Ya está. Y ahora este lo tiraremos. Don't worry. No, me hace falta. Es decir, lo tiraremos, pero no hace falta. Vale. De momento va la cosa bien. Más magos. Esto es que les ralentiza un poco. Y entonces, claro, yo aquí, con dejar, por ejemplo, ya la mía. Pues vengo aquí y hago. Y ya lo voy parando. El objetivo son 1500 puntos. O sea, ¿qué queréis que os diga? Esto va bastante fácil. Ahí va. No le he podido dar. Vale, he tirado contra el mecanismo. Bueno, ya está. Bueno. Ok, vale. Ahí viene un grupito grande. Ojo. Vale, aquí viene el tocho, ¿no? Vale, los tochos. Vamos a meterle aquí el... Ahí está. Cambiamos a Jin. Ojo, por ahí veo que están volando, literal. Vale, bien, bien, bien. Vale, el Samachul. Vamos a ver, no creo que pase, ¿no? Ahí está, bien. Por aquí tampoco están pasando mucho, que sigamos. Así que vamos bien. Vamos bastante bien. Vale, por aquí, pues, vamos fuera. Listo. Ya sabéis que no les hacemos daño, pero obvio, como les empujo, a las armas les da tiempo aquí a reventarse bien a los amiguitos. Vale, cogemos... Esto es fácil. A Leo. ¡Ah! Oh, solo he tirado uno, tío. Ahí apunté mal, apunté mal con Jin. Este ya sabéis que con el Traveler, tanto Anemo como Geo, podemos ayudar mucho y hacer ese juego no tan bueno que hay con todas estas paridas. Y oye, vienen bastante bien. Vamos a poner un cepo. Vale, ahí está, los tiramos para atrás. Y que las estatuillas hagan el resto. Por ahí no sale nada. Y ahora cuando vengan ellos, el cepo los va a inmovilizar. Y yo, ¡pum! Dos que van. Bueno, eso se cae ahora, ¿no? No se ha caído. No se ha caído, no se ha caído, No se ha caído. ¿Qué está pasando? Ahí está. Colocamos otra vez el palito de Zhongli. Y ahora estos van a caer por su propio poder. Fácil, rápido, sencillo. Y ojo, este de aquí. Venimos y hacemos ¡pam! ¡Y adiós! ¡Dominos! ¡Pizza!
Me mola, me mola. A ver, es facilito, pero oye, está divertido, ¿eh? Vamos a colocar aquí, a colocar otro cepo. Estos bonitos. Y ya está. Mira, por ahí abajo, ese electro, es lo que digo, es el mejor electro puesto jamás. Vale, por aquí, ahora vienen aquí, como veis, los magos y demás. Venimos aquí y acto seguido ya colocamos el cepo. O sea, aquí no va a pasar nadie. Madre mía, chaval. ¡Pum! No lo tiro, ¿eh? Pero ahora... Tranquilo. No lo tiro, pero ahora lo tiraré. Ahí está. Bueno, lo tiro o se lo revientan aquí las cositas. ¡Ah! Me he enganchado. No. Fuera. Uno fuera, que es el que me interesaba, y a este ya le darán. Perfecto. Es que está facilísimo así, con Jin es lo que digo, no se los va a hacer para nada complicado. O sea, fijaos, mira, este bicho ya está fuera. Fin de la etapa y ojo, victoria perfecta otra vez. Lo que os digo, esto luego ya sabéis, lo podemos rejugar en la otra dificultad para recibir todavía más recompensas. Yo la daré en este caso fuera de cámaras, por lo que digo, no me da tiempo, o sea, literalmente cuando estoy grabando esto, y esto ya no es un directo, gente, esto es la única que os he fallado. Creo que quedan 5 horas, o sea, es que no me da tiempo a subirlo ni de coña, ni de Peter, ni nada, haga lo que haga. Así que, como podéis ver, vamos a coger primero las recompensas que he conseguido ahora, pero lo que digo yo fuera de cámaras, iré consiguiendo el resto, ¿vale? Aquí tenéis un poquito, pero básicamente serán, si hacéis las dos dificultades, van a ser 60 protogemas por oleada de estas, lo cual viene bastante bien, hay que decirlo. Si solo hacéis una dificultad, son 30, así que, lo que os digo, yo ahora fuera de cámaras me voy a poner a conseguir mis protogemas, porque no me ha dado tiempo, ¿vale? No por otra cosa, pero con todo esto completado, deberíamos de poder, si vamos atrás, ¿vale? El invitado especial, reclutarlo. Como veis, ahí está, invitar, y básicamente me lo dan, pero como ya lo tengo, se me convierte en una tirada extra o en 5 bonos de estos. Y con esto tendríamos todo el tema del Festival Idori completado. Espero que os haya gustado, que os hayáis pasado en grande con la videoguía, que os haya servido. Siento no haber traído esto, literalmente, que ya sabéis que lo empecé en un directo, lo he estado explicando y demás, pero no lo he podido grabar hasta ahora, así que se me ha quedado fuera de la lista esta que he hecho del evento. Lo bueno, próximamente estaré cubriendo el siguiente evento, que es un evento más fácil, lo haré en un solo vídeo, y también iré trayendo todo lo que me falta de Shima, que no es poco. Así que creo que durante un tiempo vais a estar con por lo menos un vídeo de Genshin en pos de lo que digo. Sé que hay gente que está con el Assassin's y con todo lo que quiere que suba, pero de verdad, dame un poquito de tiempo a que me ponga al día con Genshin. Y obviamente con Assassin's, desde el lunes estamos a full con la expansión y el plan es completarla, ¿vale? Así que nada, Star Wars, Genshin, todo lo que puedas lo iré trayendo, más reviews de Lego, más todo lo que se pueda aquí de diversión. Y nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, pasaros por los comentarios, que está guay también charlar con vosotros y vosotras. Y nos vemos en la próxima. Adiós.